Fortalecer el trabajo en cuanto a los planes de gestión de riesgo es parte de la labor conjunta entre la Comisión Nacional de Emergencias y la Municipalidad de Osa. Es por eso que realizaron un trabajo con uno de los circuitos educativos en este cantón. Básicamente dotar a los compañeros educadores de insumos básicos para elaborar y fortalecer el plan institucional de gestión de riesgo. ¿Cómo se realiza esta alianza para llevar a cabo hoy este taller? Es una alianza que empieza desde la Municipalidad de Osa, donde hay una intervención fuerte por parte de ellos, acciones coherentes, asertivas, ¿verdad? De tal manera que coordinan con la Comisión de Emergencias, con la Unidad de Normalización y Asesoría, que es la que yo represento, para poder incidir a nivel circuital e institucional con el tema de la gestión del riesgo. La elaboración o mejoramiento de los planes de riesgo en estas instituciones es un aspecto que busca este tipo de acercamientos, donde también participa el Comité Municipal de Emergencia de esta localidad del sur. Y básicamente en el caso de hoy, en lo que comentábamos hace escasos minutos, sobre el tema de la elaboración y fortalecimiento de los planes institucionales de gestión del riesgo. La idea es seguir trabajando en otros circuitos. Básicamente estas visitas están orientadas a nivel circuital. Vamos a visitar otros circuitos educativos que pertenecen al Cantón de Osa, donde también pretendemos incidir en la gestión de toda esta información para que se implemente, se sirva de acicate, sirva de fortalecimiento para una cultura de gestión del riesgo ante emergencias y desastres y sobre todo salvaguarde vidas de miembros de los centros educativos y de las comunidades educativas. Una labor preventiva de gran valor.